Good afternoon. Good afternoon. El día de ayer checamos la parte de, bueno, empezamos a platicar de los quantifiers. Les expliqué cómo se manejaba few, a little, many, much, a lot of, some, any. Y hasta ahí nos quedamos. Y ahí en su classroom, en el tablón, les mandé la tablita. La tablita la cual dice en qué casos vas a ocupar cada uno de ellos, ¿no? Ejemplo. A lot of se ocupa para casi todos. Es decir, lo puedes ocupar para afirmar, lo puedes ocupar para negar. Para contables en plural, para no contables. En afirmación, negación y pregunta. Pero, en el caso de a little, a few, cambia un poquito, ¿no? Ahí está todo en la tabla. Y bueno, el día de hoy vamos a practicar. Ya les expliqué un poco la teoría, vamos a aplicarlo. Entonces vamos a poner de título Quantifiers Part 2. Esta es la tablita que les decía. Entonces, por ejemplo, a few, ese es para contables plural, a little, ese es para no contables. Se puede ocupar para afirmación, negación y pregunta, ambos. Pero fíjense, por ejemplo, much y many. Many contables, much no contables. Many es para afirmación. En el caso de much, no se puede ocupar para afirmar. Sin embargo, much y many se puede ocupar ambos para negar y preguntar. Ahí sí. En el caso de some y any, ambos se ocupan para tanto para contables como no contables. Pero some es para afirmar y any para negar y preguntar. Bueno, con relación a esta tablita, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Este. Y lo van anotando en su libreta. Esta es ya la parte del apunte del día de hoy. Entonces le ponemos Quantifiers Part 2. Voy a ir preguntando, ¿vale? Juan Pablo Pérez. A ver, ayúdame con la primera. Dice, have you got close friends? Y tienes much y many. Aquí recuerden, primero es analizar el sustantivo. ¿El sustantivo es contable o no contable? Juan Pablo, ¿estás ahí? Juan Pablo, o puedes usar el chat. Bueno, quedamos entonces que close friends, primero tienes que analizar el sustantivo, es ¿contable o no contable? Pues close friend es contable. Entonces, así es muy. Much no se puede usar porque es no contable. Many, sí. Ambos son para cantidades grandes, pero many es para contable. En este caso, close friends es contable. Seguimos a ver Ian Alberto Martínez. Tenemos there isn't money in my wallet.
Igual gran cantidad, pero hay que ver si money es contable o no contable para decidir si es much o many. ¿Cuál es? Much. Much. Muy bien. Porque money es no contable. Excelente. Seguimos. Número 3. Ángel González Hernández. Dice... me salté la 2, ¿verdad? La de money era la 3. Bueno. Ahí en el chat les estoy poniendo. En este caso tenemos free time. Time, que es el sustantivo, es no contable. Entonces también por eso es much. Ahí está. Ahora sí. Ángel González Hernández. Número 4. Es pregunta. Piense bien. Sería many. How many cousins have you got? Perfect. Cousin. Contable. Thank you. Javier Domínguez, number 5. Katy didn't give me information about the concert. Much or many? Ok, aquí en el chat me pusieron much. Good. Because information is uncountable. Pascual Isabel Lucero. 6. Do you have much or many traditions in your country? ¿Estás ahí, Lucero? Creo que no está. A ver, aquí en el chat me pusieron many, many. Perfect. Tradition is countable, so it's many. Leonardo Cruz, number 7. I don't have much or many homework, so I can go to the park this weekend. Por acá me pusieron many. Bueno, homework. Ese lo vimos ayer. ¿Ese sustantivo es contable o no contable? Dijimos ayer que era... incontable. No contable. Uh-huh. Uncountable. Entonces, el correcto es... much. I don't have much homework, so I can go to the party this weekend. Ya quedó. Esa es la primera parte del apunte. Much and many. A ver, voy a cambiar.
Ok, seguimos. Siguiente parte del apunte. Ahora debemos de elegir la opción correcta. Otra vez, analizar si el sustantivo es contable, no contable. Esa es la primera. Segunda, si se puede ocupar el cuantificador en afirmación, en negación o en pregunta. Si es para contable o no contable. Y eso lo podemos hacer con la tablita que les puse ahí en el tablón de su Classroom. Entonces vamos a empezar con el primero. El primero dice, I'd like to buy a few magazines, please. Some? I like to buy some. Esa afirmación, ¿no? Okay. Some podría ser. Pero. Ah, perdón, perdón. La instrucción dice select the alternative in each sentence that is wrong. Ah, con razón estaba extraño. Porque en la 1 puede ser some, como dijo la compañera, y también puede ser many. ¿O no? O también puede ser a few. Es que está diciendo algo como de que quisiera comprar algunos rompecabezas. Ajá. Bueno, magazines, algunas revistas. Revistas, ajá. Entonces la instrucción dice, debes de elegir cuál es la opción que está mal. La que está mal. ¿Cuál es la que está mal? Entonces sí sería a few, ¿no? Some está bien. Puede quedar. A few. Magazines es contable. También se puede manejar. A ver, déjenme ver. Vamos a ver la tabla. Y es magazines, ¿no? Es contable. Mm-hmm. Some, many. ¿Y la otra qué era? A few. Y está firmando. A few sí se puede. Está firmando. Many sí se puede. Sí, ¿no? Porque dice afirmando. ¿Y cuál era el otro? Some. Era some, many y affirmative. Uh-huh. Affirmative. Pues según la tabla, las tres, ¿no? Sí se pueden las tres. Pero es que seríamos como el contexto, ¿no? Porque está como pidiendo comprar. Está con decide, ¿no? Le gustaría. Bueno, a mí me gustaría, I'd like. Me gustaría comprar, I'd like to buy. Some magazines, please. Or I'd like to buy a few magazines, please. Bueno, contexto real. ¿Sí llegarás y comprarás un buen de muchas revistas? No lo sé. ¿Qué opinan? A lo mejor están bien las tres, profe. También podría ser las tres. Pero como dice la compañera, depende del contexto, ¿no? O sea, imagínate que estás en un puesto de revistas. ¿Y qué vas a comprar? ¿Comprarías unas pocas, a few? ¿Comprarías algunas, some? ¿O comprarías muchísimas, que es many? ¿Cuál sería la que no estaría como que bien? Entonces sería many, ¿no? Many. Yo también digo que es many. A ver. Solo que, bueno, sí, many. Ok. Ah, sí, sí es many. Ok. Segunda dice, there isn't a lot of, así pónganle en su apunte, select the alternative in each sentence that is wrong, que está incorrecta. Número dos, there isn't a lot of, puede ser a lot of, puede ser any, puede ser some, la incorrecta. Room on this shelf for more books.
En este caso, room sería el sustantivo, room. Room significa cuarto, pero también puede ser como, en este caso están hablando de un estante, de una repisa. Entonces ese room se refiere a como que el espacio en la repisa. Entonces dice, no hay, there isn't. Sería muchísimo, any, algo o some, alguno, espacio en esta repisa para más libros. ¿Cuál es la incorrecta? Y es negativa. Aquí pusieron some. Some. Ok, dicen some. Yo también digo que some. ¿Por qué? Porque en negación ocupas any. A lot of es para todos. Afirmación, negación, pregunta. Pero son. No se puede ocupar en pregunta, en negación, perdón. Sí puedes decir, there isn't a lot of room on this shelf for more books. Or, there isn't any room on this shelf for more books. Ok. Número 3 es pregunta. Can I have a little? Can I have many? Can I have some milk in my tea, please? Acá dice some. Many. Many. Y a little. Ahora vamos a ver el sustantivo. El sustantivo es milk. Milk es no contable. No se puede contar. Entonces, de cajón, many no puede ser, porque many es para contables. Bueno, entonces sí es some. No, sí es many, como decías. Es many, porque some sí se pueden contables. Ajá. Pero, some. ¿Por qué some sí se puede? Ah, porque según la tabla, aquí está, está sombreado los primeros tres. Son, puede ser contable o no contable, para ambos. Y decía aquí la tabla que solamente en afirmación. ¿Sí? Según su tablita. Pero, yo el día de ayer les expliqué que el son sí se puede ocupar en pregunta. ¿En qué caso? Solamente en dos casos. Se puede ocupar some en pregunta, pero cuando ofreces o pides algo. Por ejemplo, would you like some coffee? Ahí estás ofreciendo café. ¿Te gustaría algo de café? Ahora vamos a ver una para pedir. Can you give me some information? ¿Me puedes dar algo de información? Aquí estás pidiendo. Ok, regresamos a la que estábamos haciendo. Que es la 3, ¿no? Dice, can I have some milk in my tea, please? ¿Ahí está ofreciendo o está pidiendo? Está pidiendo, ¿no? Pidiendo. Está pidiendo. Entonces, el some sí puede ser. A little también puede ser. Porque a little es para no contable. El que no puede ser es many, porque many es para contables. Y como es leche, la leche en inglés es no contable. Ahí está. Number 4, do you study? Es pregunta. Any, many, some other languages apart from English? Ahí el sustantivo es languages. Sería any. Any. Ah, bueno, languages es el sustantivo. Any se puede ocupar tanto para contable, no contable. Y se ocupa en pregunta, entonces es correcto.
Do you study any other languages apart from English? Esa es correcta. Dice por acá, some. ¿Por qué no está pidiendo? No, no sería some, porque no se puede ocupar en pregunta. Así es. Y many, podría ser también. Do you study many other languages apart from English? La que no podría ser es some. Porque es pregunta. Ah, pero teacher, en la 3 nos dijo que el some sí se puede. Ahí es pregunta. Sí, pero en la 3 estás pidiendo. Recuerden, si pides o ofreces, perdón, si pides u ofreces, sí se puede ocupar some en pregunta. Pero en el caso de la 4, que es pregunta, pero ni estás pidiendo ni estás ofreciendo, entonces el que no queda es some. Number 5. There are a few, a lot of, much sweets left in the packet. Bueno, sweets. Sweets en inglés es no contable. It's uncountable. Entonces, a few. Sería few. No, espérame, espérame. Dice a few, a lot of. Rayos. ¿O si son contables los dulces? No recuerdo. Sí, candy. Son contables, ¿no? Candy, candies. Es que, bueno, me confundí con candy, candies. Candy and candies, sí, sí es contable. Candies. Candy. Es que también depende del contexto. Sweets. Bueno, vamos a ponerle. Vamos a preguntarle a Google. ¿Is sweets countable or uncountable? Is countable. Ok, entonces si es contable, a few sí queda. Es correcto. There are a few sweets left in the packets. Hay pocos dulces. En... Eso sería loft of, ¿no? No, sería much. Much no se puede ocupar en plural. Ah, no sé si sí. Pero es que está raro, ¿no? Porque también como depende del contexto, porque una está diciendo que tiene muchos y otra que tiene pocos. Ok, a few es pocos. Y a lot of es así, muchísimos. Y much es muchos. Pero, como dijo el compañero, como ya investigamos aquí que sweets es contable, de aquí, ¿cuál de los tres es el que no es para contables? A few. A few es contable. No, ya dijimos que sí, sí. Ajá. Much, así es. Much, no contables. Y sweets es contable. Entonces ese es el que no. Ahí está. Perfect. Seguimos. Money. Ese está fácil. There isn't much, a lot of, many money in my wallet. ¿Cuál es el que no? Bueno, money. Ah, voy a corregir lo que puse en el chat. Había puesto que sweets era no contable y no es cierto. Es countable. Ahí está. Many sería la que está mal. Ok. Money. ¿Contable o no contable? No contable. No contable. Es no contable, no se puede contar. A menos que lo desgloses, por ejemplo, billetes. Ahí sí es contable. Monedas. Es contable. Pero cuando hablas en general de dinero, money,
Ahí sí es no contable. Entonces, por ahí nos vamos a ir. Much, a lot of y many. ¿Cuál de estos tres no es para no contables? Many, como dijo mi compañero. Ok, many. Much sí se puede con no contables. A lot of sí se puede con no contables, pero many ese no se puede. Ahí está. Katie gave me a little, a few, some books to read. El sustantivo es libros, book. Or books en plural, ¿verdad? Si está en plural, pues quiere decir que es contable. Y por ahí dijeron a little es el que no. A few se puede para contables. Some se puede para contables. Y además es afirmativo. El que no es a little, porque a little es para no contable. Y los libros sí se pueden contar. Muy bien. There isn't much, a lot of, many good news in the newspaper today. Aquí el sustantivo es news. Y ese dijimos que es... no contable. No se puede contar. Las noticias en inglés no se pueden contar. Many. Many. Ok, entonces la que no es many. Así es, porque many es para contables. Perfecto. Podrías decir, there isn't much good news in the newspaper today. O podrías decir, there isn't a lot of good news in the newspaper today. Pero many no. Número 9. Dice así, number 9. Permítanme tantito, ¿eh? Ok, and finally, la número 9 dice a lot, many, or any of my friends speak French. Any. Ok. Any. Any es la que no. Bueno, podría ser, bueno, primero, el sustantivo. El sustantivo es friends. Está en plural. Eso quiere decir que es contable. Contable. Entonces tendríamos que decidir cuál es el que no para no contables. Perdón, para contables. A lot of, si se puede. Many. También puede ser contable. Pero any se puede para ambos, ¿eh? Any se puede para contables y no contables. Pero ¿por qué no puede ser any? Sí es correcto, no es any. Pero ¿por qué no? Está firmando, ¿no? Así es, está porque es afirmativa. Y any no se puede ocupar. Exactly. El any es para negación. Ahí está. Así es como queda. Entonces, los que elegimos son los que no se pueden usar con esos sustantivos y en esas situaciones de pregunta, si ofreces, no ofreces, si pides, son varias cositas o detallitos que debemos tomar en cuenta a la hora de decidir cuál ocupar. Entonces... ¿ya quedó esta? Ya. Muy bien.
Déjenme ver qué viene aquí. Espérame tantito. Bueno, vamos a terminar con esta. Tenemos much, many, a lot of, a few, and a little. Dice, ¿puede regresar a la anterior? Ok. Ahí va la anterior. Esta es la anterior. Denle ahí un screenshot. Ah, la primera. A ver. Es esta. Aquí nada más era de decidir entre many o much. Many, much, many, much. Ahí está. Bueno, ahora sí. Dice, I don't have grapes left, only two. El sustantivo es uvas, grapes. En la número dos dice, there is only milk in the fridge. El sustantivo es milk, la leche. Número tres, there are of students at my school. It's really big. Aquí está la clave, it's really big. Es una escuela grande. Y estamos hablando de estudiantes, es contable. I don't really have free time at the moment. Aquí es tiempo, tiempo libre. Ese es el sustantivo. Y la cinco, I've got ideas for the project, but it's a really difficult topic. Aquí el sustantivo es ideas. Ok. Entonces, tenemos que decidir. Esta es la última parte del apunte. Esto es lo último que van a copiar el día de hoy. Ok, entonces los voy a seccionar en grupos. Denle un screenshot si no han terminado de copiar. Y tenemos, ¿cuántos minutos? Tenemos 7 minutos. Entonces, 3 minutos van a ser para que entre ustedes, en equipos, decidan cuál es el correcto para cada una de las 5. Y después regresamos a esta sesión grupal para checar las respuestas. ¿Cuántos equipos haré? A ver. Cinco por cuatro, 20. Ok, 5 equipos. ¿Les va a aparecer ahí unirse a este grupo o join this group? Le dan clic para que se integren a su equipo. Y yo los voy monitoreando, me meto a cada uno de los equipos. Sale, va. 1, 2, 3. Adelante, chicos. Únanse a su equipo. Trabajen en equipo. Tienen 2 minutitos. Y en 2 minutitos regresamos.
¿Cómo van, chiquillos? ¿Sí se están ayudando o no? Top, top. ¿No hay nadie en este equipo o qué? Sí, sí. Bueno, yo sigo anotando. Ah, ok. Pero apúrense porque ya voy a regresar. Cada quien va a ser una, ¿no? Supongo. Pues vayan ahí diciendo, a ver, en la 1 creo que es esta, en la 2 es esta, en la 3 así. ¿Cómo van en este equipo? ¿Ya terminaron? ¿No hay alguien aquí? Sí, estamos, es que estamos en el chat. Ah, ok.